Doncs comencem. Gràcies per venir, els que heu fet l'esforç de venir fins aquí. Només presentar una mica el cicle. Aquest és l'últim cicle dels quatre que hem fet sobre el tema. És un cicle que es va titular Dona i cos, la dona i el seu cos, cultura sexual i reproducció entre el franquisme i la transició democràtica. Aquest era un, en aquests col·loquis buscàvem mostrar l'experiència de les dones en relació a l'anticoncepció i a la vida sexual i com a títol individual i de manera organitzada van resistir i promoure canvis en la vivència del cos i les relacions amb el sistema sanitari i els seus professionals. Durant els anys 70 i 80 es va produir a Espanya aquesta forta activitat a favor de les mètodes anticonceptius i el desenvolupament de les infraestructures que facilitaren la seva accessibilitat a les dones i a les seves parelles. El moviment al qual es va denominar a nivell de tot Espanya planificació familiar va consistir en dues fases, una del 1980 que es va aconseguir la legalització dels mètodes anticonceptius i una segona fase que era dels 80-85 centrada més en l'expansió de la nova forma d'assistència sanitària privada i pública en forma de consultes i centres de planificació familiar i també en una etapa d'activisme per la despenalització de l'avortament. En el seu procés es va suposar un canvi social d'importants conseqüències individuals, professionals i assistencials en el camp de la salut i la sexualitat i va implicar professionals sanitaris, grups feministes, partits polítics, associacions de veïns, població en general, però sobretot a la dona de diferents procedències i llocs de residència. Bé, la convidada d'avui és l'Eugènia Gil. L'Eugènia és diplomada en infermeria, llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia, doctorada per la Universitat de Granada amb una tesi titulada Anorexia i bulímia, discursos mèdics i discursos de les mujeres diagnosticades. La seva directora va ser la Teresa Ortiz. És professora contractada doctorada per la Universitat de Sevilla del Departament d'Infermeria en l'Escola Universitària de Ciències de la Salut. És investigadora i docent col·laboradora de l'Escola Andaluza de Salut Pública i és avaluadora de projectes d'investigació de la Conselleria de Salut de la Junta d'Andalucía. Ha participat en diversos projectes. En els últims anys, junt amb la Teresa Ortiz i l'Esteban Rodríguez Ocaña, portaven un projecte titulat La Constitución de la Planificación Familiar en España durante los últimos años del franquismo y la transición democrática, que aquest any s'ha aconseguit renovar amb el nom de Anticoncepción, Sexualidad y Salud, Memorias de Vida y Prácticas Sanitarias en España durante el franquismo y la transición democrática. Té diversos llibres i he destacat... he intentat agafar els últims. Té un que es diu Otra mirada a l'anorexia, també un que es diu Opiniones y discursos en torno a la gripe en Andalucía, capítols de llibres com Experiencia en la implantación de la asignatura, Diseño y evaluación de políticas desde la perspectiva de género, Mainstream de género, un nuevo enfoque en las políticas de igualdad, los estudios de la mujer en España y Argentina, propuestas para el debate, técnicas de investigación, análisis y discurso de la ciencia y del enfermo, i ja relacionat més amb planificació familiar, junt amb la Teresa Ortiz i amb Rodríguez Ocaña, tenen articles com El movimiento de la planificación familiar en la ciudad de Sevilla durante la transición democrática, 1975-83, Activismo feminista y movimiento asociativo en la planificación familiar en España, transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias, una reflexión histórica, Anticoncepción, feminismo y medicina, los inicios de la planificación familiar en Andalucía durante la transición democrática, que estaba, fins fa poc estava per publicar-se, creo que ya está publicado. Y pues nada, me callo y puedes empezar. El título es Reproducción y anticoncepción en Sevilla desde finales del franquismo a la transición democrática. Gracias. Sara, lo que voy a presentar son algunos resultados de este proyecto, la constitución de la planificación familiar en España durante los últimos años del franquismo y la transición. Sí. A ver, lo que voy a presentar son los resultados, partes de los resultados, resultados parciales de ese proyecto, y en concreto era un proyecto que la investigadora principal es Teresa Ortiz, y ya ha finalizado, estamos explotando resultados, y yo me encargaba fundamentalmente de la parte de la ciudad de Sevilla, ¿vale? Y por eso
Esta ponencia que presentamos en el proceso tuvieron lugar en la ciudad de Sevilla tras la muerte de Franco. Tuvo lugar una movilización social para mejorar la salud y la atención sanitaria de la población. Y dos importantes campos de acción son la reforma de la atención primaria y el movimiento también que se origina en torno a la reproducción y la anticoncepción. Y de esto es de lo que va a tratar esta ponencia. El trabajo se basa en entrevistas en profundidad que hicimos a mujeres que participaron en este momento, a hombres que participaron en este momento, es decir, entrevistas a los protagonistas principales, tanto del ámbito sanitario como del ámbito feminista. También, a partir de las entrevistas en profundidad, nos dieron pie a tener lugar a archivos de personas concretas que ellos tenían guardados, que nos los cedieron, y entonces la investigación se basa en las entrevistas y también en los archivos y en la prensa local de la época. Durante los 50 años de dictadura franquista, el Estado trató de educar a la sociedad española en ideales reaccionarios y antifeministas que se plasman, entre otros, en una política pronatalista y una legislación muy represiva en torno a todo lo relacionado con los métodos anticonceptivos. La Ley de Protección de la Natalidad, que entra en vigor en el año 1941, recibe una fuerte influencia del Código Penal Fascista Italiano, el Códice Rocco, que entendía el aborto como un atentado a la nación y un ultraje a la raza. La ley franquista castigaba con penas de arresto mayor y multas de cuantías considerables aquellas personas que prescriban, vendan, divulgan, ofrezcan, publiciten o expongan públicamente objetos, instrumentos o aparatos, medios o procedimientos destinados a facilitar el aborto o a evitar la procreación. Para apoyar la política natalista, el Estado aplica incentivos a la natalidad. Sin embargo, y a pesar de todo esto, a partir del 1965, en sincronía de lo que está pasando con los países occidentales, la natalidad en el Estado español comienza a descender. La tasa bruta de natalidad pasa en España de 21,11 por 1.000 habitantes en 1965 a 11,24, es decir, desciende casi a la mitad en 1986. El descenso de la natalidad se explica como consecuencia de lo que el sociólogo Salustiano del Campo denomina las pautas modernizantes. Pautas modernizantes que son impulsadas por mujeres residentes en grandes ciudades, las que trabajan fuera del hogar, mujeres no creyentes o católicas no practicantes, de un nivel educativo superior, casadas, con cuadros medios, las más jóvenes y las que lleven menos tiempos casadas. Así nos lo dice textualmente el sociólogo Salustiano del Campo por allá en el año 1982. Pero además se producen una serie de encuestas. En 1972, la primera encuesta sobre fecundidad que se hace en España dirigida a mujeres entre 15 y 45 años revela la utilización de métodos anticonceptivos, incluidos los medicamentos hormonales. El 80% de las encuestadas habían oído hablar ya de métodos anticonceptivos. El método más conocido era la píldora, con un 72%, que en este momento recordemos que era ilegal, seguido por el método Gino, el 58%, el preservativo, con el 42%, y el coito interrupto, el 35%. En 1977, el Instituto Nacional de Estadística hace una segunda encuesta con una población de 5.814 mujeres entre 15 y 49 años. El 93% conocían algún método anticonceptivo y el 49% manifestaban ya utilizar alguno de ellos. El conocimiento y uso de los métodos del control de la natalidad se relaciona también con el tipo de hábitat, el tamaño de la localidad de residencia, el nivel educativo y la actividad económica de la mujer, es decir, con esas pautas modernizantes de las que ya nos había hablado Salustiano del Campo. La encuesta del Instituto Nacional de Estadística también nos hablaba de los métodos anticonceptivos utilizados. Así, el 57% de las mujeres expuestas a riesgo de embarazo y que no querían tener más hijos practicaba algún método conceptivo. El uso de la píldora era, en 1977, del 11% de las mujeres. La frecuencia del uso de anticonceptivos era más baja entre las de más edad y entre las que vivían en las zonas rurales. En la década de los 70 se produce
en España, no solo en Andalucía en España, lo que se denomina el activismo por la salud. Es una movilización social para mejorar la salud y la atención a la salud. Entre ellos está la reforma de la atención primaria, la legalización de la anticoncepción y la inclusión en los servicios sanitarios de las consultas de planificación familiar. En 1975 muere el dictador y se produce un periodo vertiginoso de cambio. Es decir, hasta ahora lo que estábamos teniendo eran unas tasas de natalidad muy altas, pero muchas mujeres, sobre todo mujeres con un perfil social característico, que ya estaban utilizando métodos anticonceptivos. Pues en 1975 la muerte del dictador provoca un periodo vertiginoso de cambio, que es lo que se denomina la transición democrática. Comienza así este periodo. En poco tiempo se desarrolla un entramado legislativo institucional que está tratando de cubrir las necesidades y demandas democráticas de la ciudadanía. Dos años después de la muerte de Franco, se ponen en marcha una legislatura constituyente y un año más tarde, a finales del año 78, tiene lugar el referéndum por el que se aprueba la Constitución. En Andalucía, además, se está iniciando todo el proceso de la preautonomía andaluza. En 1978, el mismo año en el que se aprueba la Constitución, se aprueba el Real Decreto que se despenaliza el uso de los métodos anticonceptivos, que desarrolla la Ley 4578, por la que se modifican los artículos del Código Penal. Es decir, se quitan del Código Penal la utilización de los métodos anticonceptivos no solo a las personas que lo consumen, sino también a los prescriptores. El activismo sanitario que se produce en torno a la anticoncepción y a la reproducción, Teresa Ortiz lo divide en tres periodos. Un primer periodo que se origina en 1975, que durará hasta el año 1977, es decir, tan solo dos años, y es cuando se ponen en marcha una débil estructura de consulta vinculada a la red de asistencia pública. Un segundo periodo, que dura de 1978 a 1980, caracterizado fundamentalmente por la despenalización de los anticonceptivos. Y un tercer periodo, que ya a partir del año 1981, que es cuando se institucionaliza la planificación familiar y empieza la lucha feminista por la legalización del aborto. Fijaros que en esos años, en esos cuatro años, es cuando se están poniendo en marcha toda la infraestructura de planificación familiar, donde un periodo muy convulso en lo político y en lo institucional y también en la movilización social. En esos cuatro años dan para mucho en el tema en el que nosotros estamos tratando. Los inicios. En Andalucía, las primeras consultas de reproducción y anticoncepción nacen en el seno del sistema sanitario público. El profesor Bedoya encargó a la única ginecóloga del servicio, la doctora Silvia de los Reyes, la puesta en marcha y la organización de esta primera consulta. Entre ambos forman a un grupo de mujeres estudiantes de medicina e internas del servicio de ginecología. La elección de las mujeres se debía a la supuesta cercanía a los problemas de otras mujeres, a su mayor motivación y al hecho de que estas primeras mujeres, que en Sevilla tiene nombre de Silvia de los Reyes, y en Granada se llamaba Amelia, pero eran mujeres que estaban dispuestas a trabajar a cambio de nada, es decir, sin remuneración económica. Desde el comienzo, los profesionales que empiezan a trabajar en las consultas de sexualidad y de reproducción están muy atentos a las novedades y actividades que se producen en la profesión y desde el comienzo entienden que es importante el movimiento asociativo. En Sevilla organizan lo que van a denominar la Asociación Sevillana por la Planificación Familiar. En Granada, Amelia Jiménez será la impulsora de la creación de la Federación Andaluza de Planificación Familiar. Desde el comienzo, las consultas de planificación familiar que se originan en torno al sistema sanitario tienen un gran éxito. En las primeras usuarias había mujeres que trabajaban en el mismo hospital. Las primeras usuarias eran casi las mujeres que trabajaban en el hospital. Pero rápidamente, sin propaganda, mediante el boca a boca, se fue extendiendo toda la información, hasta que estas primeras consultas que nacen en el sistema sanitario se colapsan.
La cercanía, en este caso, de José María Bedoya, don José María Bedoya, que era el catedrático de ginecología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, tiene una fuerte relación con la izquierda democrática sevillana, y su relación con el Partido Comunista favorece que el 3 de abril del 1979, tras las primeras elecciones municipales y la llegada a la alcaldía del andalucista Luis Uruñuela, se ponga en marcha una débil infraestructura de centros de planificación familiar en barrios populares de la ciudad, en los barrios de Rochelamber, Cruzcampo y Triana. Infraestructura que después y posteriormente se van a ampliar a pueblos del cinturón de la ciudad. Se extienden a Cama y a San Juan de Analfarache. La puesta en marcha de estos centros exigía dedicación y dinero. La dedicación era sin contraprestación económica. Corrió a cargo de los ginecólogos José María Bedoya y Silvia de los Reyes, y también de un grupo de alumnas internas que estaban en esos años estaban formándose. También de mujeres de las asociaciones de vecinos y de muchas enfermeras y matronas. Mujeres que de forma voluntaria hacían labores de enfermeras o de auxiliares de clínica. Los ingresos procedían de contribuciones personales del propio personal, pues, como señala la doctora Silvia de los Reyes, los primeros dineros salieron de los bolsillos de don José María. Y en ocasiones también a las usuarias se les pedía contribuir en la medida de sus posibilidades. A pesar de todo, los ingresos difícilmente llegaban a pagar los gastos de mantenimiento. La asistencia sanitaria en las consultas se prestaba en horario flexible, generalmente por las tardes de los días laborables y sábados por las mañanas. Esos horarios de consulta poco a poco se van extendiendo conforme esas alumnas internas que estaban formándose dejan de ser alumnas internas y ya son médicas tituladas. Y entonces siguen trabajando sin remuneración económica, pero amplían los horarios de las consultas. El trabajo de las consultas comenzaba con la elaboración de la historia de la paciente, una revisión ginecológica, les informaban sobre los métodos anticonceptivos disponibles y le aconsejaba cuál era el mejor que se adecuaba a sus circunstancias. El grupo liderado por Bedoya y de los Reyes también imparte charlas sobre métodos anticonceptivos a petición de las asociaciones de vecinos y de los barrios de la ciudad y de los pueblos cercanos. Es decir, no solamente hacían consultas o trabajaban en las consultas de planificación que de forma voluntaria tenían ya repartido en muchos de los barrios de la ciudad, sino que también daban charlas en los barrios y en los pueblos cercanos. La motivación que le lleva a la doctora a implicarse en estas actividades que le exigen muchas horas de dedicación sin contraprestación económica, decía la doctora Silvia de los Reyes, en concreto, que su motivación fundamental era poner fin al alto índice de natalidad de la Sevilla de la época, que las mujeres pudieran controlar su natalidad y que no tuvieran que llegar al aborto. En las consultas, en la línea habitual de los centros de planificación familiar que fundan las mujeres del movimiento feminista en la década de los 70 en Estados Unidos, la gestión corría a cargo de las mismas fundadoras y en ellas trabajaban de forma voluntaria. El centro se proporcionaba asistencia anticonceptiva y ginecológica. Entienden, en ocasiones, en estas consultas, reciben apoyo económico de algunos laboratorios farmacéuticos, pero eran unas ayudas muy puntuales y, en concreto, muy relacionadas con el transporte y los materiales que están necesitando para responder a las demandas. Es decir, le hacían folletos informativos, les prestaban un coche para que fueran a los pueblos, pero poco más. Aunque las consultas de planificación familiar no mantenían relación con otros centros en los que se practicaban o difundían actividades relacionadas con la planificación en Sevilla, sí conocían de su existencia. Entre ellos, sí que se apoyaban en los recién inaugurados centros asesores de la mujer. A ellos derivaban mujeres maltratadas para que se les prestaran asesoría jurídica y psicológica. Sin embargo, no tuvieron ninguna relación estos primeros centros con el activismo feminista. Sin embargo, el impulso decidido de dos mujeres en el ámbito de la política institucional sevillana eran clave. Amparo Rubiales Torrejón,
abogada feminista, concejala del Partido Comunista de Andalucía y vicepresidenta de la Diputación de Sevilla, fue una figura clave en este momento para que las consultas de planificación familiar se pusieran en marcha. Fundamentalmente también, no solamente las de las ciudades, sino también las de los pueblos, cuando era vicepresidenta de la Diputación de Sevilla. María Izquierdo Rojo, están alterados los nombres de los apellidos, era la consejera de la Condición Femenina y Desarrollo Comunitario de la Junta Preautonómica. Fue una diputada del PSOE por Granada en la legislatura constituyente. Y ella fue la que pone en marcha la primera iniciativa en materia de igualdad en el Estado. La actividad anticonceptiva que desarrollaron termina cuando el sistema sanitario público se hizo cargo de ella. A su planificación y organización en Sevilla contribuyó decisivamente el doctor don José María Bedoya. Recibieron apoyo de muchos agentes políticos y apoyo de sectores sociales, sin embargo, tenían apoyo y crítica de los colegas. Es decir, recibían las dos cosas, apoyo y crítica de los colegas. La actividad anticonceptiva se desarrolló cuando el sistema sanitario público andaluz empieza a hacerse cargo de ella. Pero paralelamente que se ponen en marcha estas primeras consultas de planificación familiar, bueno, en 1983 en Andalucía había 37 centros de planificación familiar, seis de ellos en sanidad, dependían de sanidad, 9 del ayuntamiento, 7 de hospitales, 11 centros privados, 3 vinculados a organizaciones feministas y 4 a las diputaciones. Bueno, pues como decía, paralelamente a este movimiento sanitario en torno a las consultas de sexualidad y reproducción que se estaban poniendo en marcha de manera voluntaria y altruista por parte del sector sanitario, empieza o se está desarrollando paralelamente la lucha feminista por los derechos reproductivos. El activismo feminista por los derechos reproductivos se inicia en Sevilla a finales de los años 70 y marcha en paralelo a este movimiento político. Mujeres disidentes y líderes del movimiento político de izquierda y del incipiente movimiento feminista impulsan diversas iniciativas vinculadas a la anticoncepción. Llevan a cabo lo que Mary Nash denomina la doble transición. Conjugan una transición política, pero también la transición hacia la igualdad. Se trata de disidentes, líderes que hicieron posible el cambio de percepción de la ciudadanía al construir nuevos significados de la sexualidad y plantear nuevas concepciones de la anticoncepción. A finales de los años 70, en la ciudad de Sevilla, existía un grupo de activistas que trabajaban por la reproducción y la anticoncepción con perspectivas feministas. Las acciones que realizan consistían en impartir charlas sobre sexualidad, anticoncepción y aborto. Al mismo tiempo, estaban articulando nuevos espacios de reflexión y debate. Desde el activismo feminista, el interés se centra en separar la reproducción de la sexualidad y se focaliza en la legalización del aborto, a la par que están denunciando el éxodo que tienen que soportar mujeres que deciden abortar. El lema común de las activistas de la época eran anticonceptivos libres para no abortar, aborto libre para no morir. La red de apoyo era similar a los núcleos sanitarios, es decir, la red de apoyo provenía de los grupos políticos de izquierda, de los concejales socialistas y comunistas, de los centros asesores de la mujer, de las asociaciones de vecinos y también hay que añadir una librería que entonces funcionaba en Sevilla, que ya no funciona, que era la librería Fulmen, que la llevaban dos mujeres feministas. Los laboratorios farmacéuticos al grupo de feministas, al activismo feminista, desde luego no le ayudaban, ¿no? El activismo feminista sevillano constaba de tres grupos distintos o se nucleaba en torno a tres grupos distintos. Por un lado, lo que hemos denominado la comuna, por otro lado, el grupo de Valencia y, por otro lado, el propio grupo de mujeres. La comuna se crea en 1978 por un grupo de chicos y chicas estudiantes antifranquistas cercanos ideológicamente al movimiento anarquista, que comparten vivienda en un céntrico barrio de la ciudad. Las mujeres de la comuna están muy influenciadas y están muy cercanas al libro que se acaba de publicar de Leonor Taboada. Se constituyen un grupo de autoayuda y autoconocimiento, fomentan la utilización del espéculo y de los métodos naturales de anticoncepción como los basados en la observación del flujo vaginal.
Por otro lado, el grupo de Valencia, lo que hemos denominado el grupo de Valencia. Era un grupo de 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, que llegan a la ciudad en 1979, provenientes de la ciudad de Valencia. Entran en contacto con el movimiento político de izquierda de la ciudad y con las feministas de la ciudad. Traían un objetivo clarísimo, que era poner en marcha un centro donde realizar prácticas de aborto. El grupo está liderado por un chico que en ese momento adopta el nombre de Héctor, no tenía titulación sanitaria ninguna, pero ha aprendido las técnicas abortivas de aspiración de los grupos feministas en Valencia dirigidas por el doctor Pérez Enguí. Este grupo realiza diversos tipos de actividades, entre ellas constituyen en 1980 el Centro de los Naranjos, donde se llevan a cabo prácticas de aborto. Citan a las mujeres en la consulta y llevan a cabo una historia clínica sexual que trata de suplir lo que ellos consideran una relación despersonalizada de los profesionales de la medicina con las mujeres. En la consulta de los Naranjos proporcionan información sobre la ilegalidad del proceso, tratan de concienciar de la necesidad de la legalización del aborto e informan sobre la técnica abortiva que utilizan, el método de aspiración Karman, de gran difusión entre los grupos feministas de Estados Unidos. Cuando disponen de un grupo de 4 o 5 mujeres que quieren abortar, las citan en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla y de ahí le viene el nombre, el grupo de los Naranjos. Desde allí marchan a un piso de algunas de las mujeres que van a abortar y es en los pisos de las mujeres donde practican el aborto. Los primeros abortos se realizan en la mencionada comuna. Las mujeres que abortaban eran posteriormente citadas para una revisión ginecológica por parte de los profesionales sanitarios. Algunos profesionales sanitarios que estaban trabajando junto con el profesor José María Bedoya se prestaban voluntariamente a las revisiones que se complicaban, ¿no? La consulta de los Naranjos abre el 1 de enero de 1980 y se cierra por orden de judicial en octubre de ese mismo año. En 10 meses, según el archivo mismo de los Naranjos, abortan 432 mujeres. En los Naranjos hacían una crítica a la relación que establecían los profesionales de la medicina con las mujeres, a la comunicación y a la despersonalización. Aparte de estos grupos, en Sevilla, el movimiento de mujeres se nutre de las feministas que están militando en los partidos políticos de izquierda, el PT, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido Comunista Andaluz, Bandera Roja, que crean la Organización para la Liberación de la Mujer, la OLM, pero también de feministas independientes que no están entendiendo o que ya empiezan a discutir esa doble militancia. Se constituye un grupo de feministas independientes que se llama Prímula. Prímula significa la primera flor de la primavera. Dura tan solo 2 años, pero tiene muchísima repercusión en el ambiente feminista sevillano. La actividad de estos grupos en el campo de la anticoncepción está ligada a la defensa del derecho al aborto, que al desarrollo de una infraestructura de planificación familiar. En la celebración del 8 de marzo de 1978, despliegan una pancarta en la Giralda que tuvo mucho eco en la prensa de la época con el lema «Aborto sí». Y en 1979 se organizan para dar apoyo a las 11 mujeres que están acusadas de abortar en Bilbao, que también tuvo mucha repercusión en la época. Un año después, el 20 de octubre de 1980, son detenidas en Sevilla 24 personas presuntamente implicadas en prácticas abortivas. Son activistas de los Naranjos y mujeres acusadas de abortar. A partir de entonces, los 3 grupos del activismo anticonceptivo sevillano, el sanitario, el democrático y el feminista, trabajarán en la misma idea, la lucha a favor de la legalización del aborto. El 29 de octubre se produce un incidente importante en la sala capitular del Ayuntamiento de Sevilla que lleva a la suspensión del pleno. El alcalde, Luis Uruñuela, no permite presentar la moción sobre la despenalización del aborto presentada por la concejala comunista Amparo Rubiales y apoyada por la presencia de unas 30 mujeres de la Organización de la Liberación de la Mujer. La moción trataba de mostrar la solidaridad de la corporación con las personas detenidas en Los Naranjos y denunciaba la situación creada por la interrupción del embarazo a la que se ven muchas mujeres en condiciones peligrosas y de clandestinidad.
La campaña de recogida de firmas por la legalización del aborto concluye el 10 de febrero de 1981. Ante notario se contabilizan 26.249 firmas de personas que aseguran haber abortado en España. En este mismo año se celebra el Día de Lucha Internacional de la Mujer, organizado por distintos colectivos en la ciudad de Sevilla. Las demandas se concretan en la legalización del aborto, la reapertura de los centros de planificación cerrados y amnistía para las personas encausadas de los naranjos. Y hasta aquí llega la ponencia que quería yo presentar, porque después de esto ya sabéis lo que ocurre. La Ley Orgánica de 1985, conocida como la Ley de Supuestos, y la Ley Orgánica del 2010, conocida como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida como la Ley de Plazo. Una historia ya, bueno, ya reciente, que ya se escapa del objeto de interés de la ponencia. Así que, como conclusiones, decir que en los últimos años del franquismo ya se está produciendo un cambio en las pautas reproductivas y anticonceptivas, influenciada por el activismo sanitario y esas pautas modernizantes que nos habla Salustiano del Campo, que están impulsadas por un perfil social característico de mujeres, mujeres jóvenes, residentes en ciudades, trabajadoras y estudiantes. Después, durante la transición democrática, se produce en Sevilla un movimiento a favor de la salud sexual y reproductiva, anclado en dos ejes distintos. Por un lado, el movimiento sanitario y, por otro lado, el movimiento feminista. Desde el movimiento sanitario se crean las primeras consultas de planificación familiar vinculadas al sistema sanitario público en Sevilla, impulsadas por personas concretas que cuentan con una red externa de apoyo local y sientan las bases para lo que va a ser después la integración del modelo sanitario público andaluz. En la constitución de este movimiento sanitario, de estas primeras consultas, convergen intereses médicos ligados a la especialidad de ginecología y obstetricia, pero también intereses ideológicos y políticos de carácter democrático a favor de la igualdad y emancipación de las mujeres. Paralelamente a este movimiento sanitario, se está produciendo en Sevilla un movimiento feminista que aporta nuevos significados a la sexualidad y a la anticoncepción. Cuentan con una red de apoyo vinculada a organizaciones políticas de izquierda y personas concretas vinculadas a las instituciones democráticas. El activismo feminista sevillano da cobertura y apoyo a la creación de ese centro que cristaliza en Los Naranjos. La detención de sus impulsores favorece la visibilidad y el impulso del movimiento feminista, tanto local como estatal. La actividad de los grupos feministas sevillanos está centrada en la información sobre sexualidad y en la defensa del derecho al aborto. Nada más, esto era lo que yo traía que decir. Gracias.